Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues Colombia quiere conquistar los mercados americanos. Pues el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, lidera un proyecto que busca llegar en 4 años con el primer kilo de carne de nuestro país a los Estados Unidos. Es un anuncio muy importante porque como gobierno nacional y específicamente como INVIMA nos estamos comprometiendo con el sector privado para apoyarlo en todos los requerimientos para poder exportar carne a países de requisitos muy altos sanitarios como Estados Unidos. Entonces el gobierno colombiano invertirá bastante dinero, es un proyecto de 30 mil millones de pesos, para que mejoremos el estatus sanitario y nos reconozcan en países de alto requisito como Estados Unidos. Y es un apoyo que el INVIMA hará durante 4 años, donde mejorará la inspección permanente en las plantas, mejorará los planes de residuos químicos, es decir, mirar que no existan sustancias que no deben estar en la carne, los muestreos de patógenos, es decir, que no esté carne contaminada. Todo esto para garantizar un estatus que nos pide países como Estados Unidos. Y esperamos que, si todo sale bien, en 4 años estemos exportando el primer kilo de carne a Estados Unidos. Bien, pues el proyecto se desarrolla en 6 plantas y en ella el INVIMA fortalece el sistema oficial de vigilancia y control, pues para poder llegar a los mercados internacionales. Desde los estudios de la agencia de noticias RPTV en Bogotá, Sergio, usted tiene más noticias.